dispares. Estoy con Jacob. Dijo que te esperáramos, pero estos bastardos nos encontraron primero. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Viviré. Pero necesito un lugar más seguro para descansar por si vuelven los invasores. Hay una caverna al otro lado del puente. Es una guarida de lobos. No buscarán ahí, pero no puedo despejarla solo. Así no. Si pudieras matarnos, tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Tal vez tenga algo para tu pistola. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto. Ocúltate. Regresaré. Gracias. Jacob tenía razón sobre ti. Fuimos unos necios, descuidados y arrogantes. Creímos que podíamos detenerlos, pero el ejército rojo nos sobrepasa en número. Sus armas son superiores y no paran de llegar. Muchos de los nuestros, yo entre ellos, fuimos capturados. Nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Es solo cuestión de tiempo que descubran nuestro secreto. Debemos estar preparados para cuando eso suceda. ¿Lo lograste? ¿Destruiste los transmisores? Todavía no los encontré todos, pero lo haré pronto. ¿Lo lograste? ¿Destruiste los transmisores? Todavía no los encontré todos, pero lo haré pronto.
Un anillo de guerra para un arquero mongol. Les permitía disparar con rapidez mientras montaban a caballo. Este debió pertenecer a un guerrero de cierta importancia. Thank you.
Un paisa. Una especie de pasaporte. Quienquiera que portara esto, hablaba con la autoridad del Imperio Mongol. Dice... Por el poder del cielo eterno, la orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de cometer una ofensa.
Acabas de llegar al valle, ¿no? Sí, con la última carga de suministros. Oí que hay más en camino. Mucha gente en el campo. Lo que sea que hayan planeado, creo que será algo grande. Oye, creí que dijiste que Pickett estaría en este trabajo. Eso pensé. Pero se dice que estuvo con Constantine en Siria. Ah, diablos. Lo siento. Como sea, ¿qué eran estas instalaciones? Un gulag. Una prisión y campo de trabajos forzados para disidentes y otros enemigos del Estado. Lo llamaban Estación Libertad. A alguien le gustaba la ironía. Una flecha. Mierda, hay alguien aquí. ¿Qué? Una vieja placa soviética. Lenin vivió. Lenin vive. Lenin vivirá por siempre. Yeah.
transmisores. Todavía no los encontré todos, pero lo haré pronto. Es que se escape el objetivo. Tenemos que averiguar por qué seguían al equipo Bravo. Hay alguien aquí, puede salir. No hay peligro. Debe seguir escondido. Tiene que estar escondido por aquí. Tal vez haya una pista. Sangre y son heridos. ¡Ni un paso más! No estoy con la Trinidad. Mi nombre es Lara y tu arma no está cargada. Puedo ver que el cilindro está vacío. Sea como sea, el percutor nunca funcionó. Estás herida. Solo tengo que sentarme un momento. Te llamas Lara, ¿no? Soy Nadia. Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo se escapó de la noche. Creo que se dirige a la cuenca impía, donde vive la bruja Baba Yaga. Intentaba alcanzarlo cuando los invasores me atraparon. La bruja mató a mi abuela antes de que yo naciera. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que haría algo. No hay mucho tiempo, no estoy en condiciones para ir sola.
Tenemos que encontrarlo. Saldré por ahí. Quizá pueda encontrar sus huellas. Gracias. El camino hacia la cuenca está al otro lado de la cueva, al este de aquí. No hay equipo de seguridad. Nada para proteger a los trabajadores. Thank you.
Obligaron al pueblo de Jacob a trabajar aquí. El primero en encender una estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. ¿Lo lograste? ¿Destruiste? Las repetidoras están desactivadas. Así es. No tenemos mucho, pero puedes usar esto si luchas a nuestro lado.
¿Qué se sabe de los guías locales que encontraron afuera del valle? Dicen que los contrataron dos personas, una de ellas una mujer británica, pero los dejaron en las montañas antes de la avalancha. Podría ser el fantasma de Constantine. El que la traiga será millonario. ¿Qué fue eso? Algo ocurre. Una tarjeta de identificación del gulag para uno de los prisioneros.